Crema de arroz y café para un pelo hermoso, lleno de vida y para una piel totalmente exfoliada. Sí, así es, chicas. Estaremos preparando una fórmula con arroz y café. En este ollita verteré una taza de agua en conjunto de media taza de arroz. Y esto vamos a estar moviendo y dejaremos que hierva durante 3 minutos. Estaremos preparando una fórmula que nos puede ayudar tanto en la piel como para el cabello. Si quieres estar bella y mejorar tu salud, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. El arroz, un alimento básico en muchas culturas, no solo es beneficioso para nuestra salud interna, sino que también tiene propiedades sorprendentes para el cuidado de la piel y el cabello. A continuación, se detallan algunos de sus principales beneficios. Propiedades para la piel. El arroz es rico en antioxidantes como la vitamina E y el ácido ferúlico, que ayudan a combatir los radicales libres y retrasar el envejecimiento de la piel. Aplicando arroz en tu piel, puedes reducir la apariencia de las arrugas y las líneas finas de expresión. Por eso es un estupendo antienvejecimiento. Mejora la textura de la piel. El almidón presente en el arroz actúa como un exfoliante suave, removiendo las células muertas y dejando la piel suave y lisa. Además, puede ayudar a minimizar los poros y mejorar la textura general de la piel. Alivia las irritaciones y quemaduras. El agua de arroz es conocida por sus propiedades calmantes y antiinflamatorias, siendo ideal para tratar quemaduras solares, erupciones y otras irritaciones cutáneas. Aplicarla en la piel puede proporcionar un alivio inmediato y acelerar el proceso de curación. Control del exceso de aceite. Las propiedades astringentes del arroz ayudan a controlar la producción de sebo, lo que es especialmente beneficioso para las personas con piel grasa. El uso regular de estos productos a base de arroz pueden ayudar a mantener una piel mate y libre de brillo. Ahora te hablaré de los beneficios del arroz para el cabello. Fortalecimiento del cabello. El arroz contiene inositol, un carbohidrato que fortalece el cabello y reduce la fricción superficial. Esto no solo mejora la elasticidad del cabello, sino que también previene la rotura y las puntas abiertas. Promoción del crecimiento del cabello. Las vitaminas y minerales presentes en el arroz, como la vitamina B y el hierro, nutren los folículos pilosos y estimulan el crecimiento del cabello. Enjuagar tu cabello en arroz te dará muchísimos beneficios. Imagina preparando esta receta para tener un cabello más largo y fuerte. Después de unos minutos tendremos esta consistencia en el arroz que ya está totalmente blando y ha secado un poco el agua. Vamos a apagar y directamente llevaremos a la licuadora. Estaremos licuando por unos segundos. Me gustaría saber si en los comentarios si alguna vez has preparado alguna mascarilla casera para el rostro o para el cabello con arroz. Sería muy importante conocerla. Después de esto, vamos a colar los ingredientes acá. Vamos a colar bastante bien para que solamente pase esta mezcla pastosa que andamos buscando, para que no pasen esos grumitos que suelen quedar del arroz. Es una mezcla bastante buena que te ayudará a exfoliar tu piel y, por supuesto, a tener un cabello hermoso por los grandes beneficios que tiene tanto el café como el arroz para el cabello y también para la piel. Después de esto, vamos a agregar aproximadamente 2 cucharadas de café molido. Si tienes café instantáneo, te recomiendo que uses molido, porque estaremos también utilizando esta mezcla para lo que es exfoliar la piel, y nada mejor que el café molido para hacerla, para retirar todas las células muertas de nuestra piel y para mantener una piel suavecita. Vamos a mezclar muy bien hasta que todos los ingredientes estén compenetrados el uno con el otro. Si te gusta esta receta, no dejes de compartirla y de darle un magnífico like. Bueno,
Después de esto, utilizaremos aceite de almendras que nos ayudará tanto con nuestra piel como con nuestro cabello. Una cucharada bastante generosa de aceite de almendras y vamos a mezclar muy bien los ingredientes. Esta mezcla, como te dije, puedes utilizarla para exfoliar tu piel, frotando en toda tu piel, con tu piel ya previamente mojada y luego retirando con abundante agua. Para el cabello igual, solamente tienes que frotar en tu cabello, dando pequeños masajes, dejando por lo menos 15 minutos y después retirando con abundante agua. Es una mezcla dupe que sirve tanto para la piel como para el cabello. Si te gustó, déjame en los comentarios para qué vas a utilizar la mascarilla, para el cabello o para la piel.